vosotras y nosotros, Orereta ha sido un ejemplo también en los términos de construcción de la convivencia. Orereta, su alcalde y su ayuntamiento han demostrado que es posible hablar, que es posible escucharse, que es posible reconocer el dolor de todas las partes de este conflicto y que es posible hacerlo en términos constructivos, no en términos que lo que buscan es desestabilizar la propia convivencia, no en términos que plantean permanentemente el sufrimiento de cada cual como un arma arrojadiza contra otro, en términos constructivos, en términos que miren al futuro, porque el futuro no se construye sobre los hechos del pasado, se construye sobre la garantía de que los hechos del pasado no vuelvan a suceder. Por eso, aquí en Orereta decimos que es necesario construir relatos, que no se puede plantear un único relato, sencillamente porque no es cierto que exista un solo relato sobre lo que ha sucedido en el país en los últimos largos años. Hay que construir relatos y es posible que algún día haya una suma de relatos, pero aquí en Orereta también les queremos decir a esos que irresponsablemente utilizan la convivencia para desestabilizar la vida social, que los relatos no se pueden construir ni sobre la imposición de un único relato, ni sobre la humillación de nadie, ni sobre la exigencia de que nadie renunciemos a nuestras ideas y pensamientos políticos. Porque eso no es construir un relato, eso es mantener el conflicto abierto.